Hola, muy buenas y bienvenidos nuevamente a Materia Biz. Tercer programa del Premio Mentores. Hoy vamos a conocer a los 13 finalistas. En esta tercera edición del premio se presentaron 619 participantes. Ellos pusieron a nuestra consideración, a consideración del jurado, información que fue evaluada exhaustivamente, evaluados sus números, evaluados el potencial, y en función de eso se hizo una preselección. Los 13 finalistas van a estar hoy con nosotros. El ganador del Premio Mentores este año va a tener acceso a participar en el Máster de Negocios de la Escuela de Negocios de Materia Biz. Va a participar también de una experiencia internacional y su empresa va a recibir un rediseño en cuanto a su imagen total. Además, se le confeccionará el plan de negocios y un especialista académico experimentado en la materia hará un seguimiento muy detallado a partir de la implementación del mismo. Finalmente, recibirá masiva difusión. Este año también inauguramos la concesión, el otorgamiento de menciones. Habrá, como digo, un premio Mentores, un primer premio Mentores, pero se establecen 4 menciones especiales. Una de ellas es la mención al negocio más inclusivo. Otra, el proyecto con mayor potencial. Es decir, en este punto estamos hablando de un emprendimiento que todavía no existe. Es un proyecto, una idea. La tercera mención es al negocio más innovador. Y finalmente la cuarta es al desarrollo existente en condiciones desfavorables. Estos 13 finalistas fueron seleccionados porque sus negocios tienen mayor potencial de crecimiento. Esto quiere decir que a lo largo de los años venideros podrán crecer en su facturación, podrá crecer en su actividad de forma sostenible. Los 13 finalistas provienen de casi todas las provincias que abarca nuestro país y fueron seleccionados en función de su potencial de crecimiento, es decir, la posibilidad de que sus negocios crezcan de manera sostenida. En minutos los conoceremos. Mentores presenta la edición 2011 del Premio a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, otorgado por Banco Galicia, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Telefónica de Argentina y Materia Biz. Tu negocio será analizado por expertos directivos y prestigiosos académicos. Podrás difundir masivamente tu empresa, acceder a la mejor capacitación con los más reconocidos especialistas, confeccionar el plan de tu negocio, acceder a beneficios empresarios y vivir una experiencia internacional. Inscribite al Premio Mentores en www.mentores.materiabiz.com. Una oportunidad única para construir una empresa más inteligente. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiñela Plus podés ganar más de medio millón de pesos por solo 3 pesos. Materia Biz, Escuela de Negocios y Clarín Pymes presentan Programa Integral de Gestión de Empresas Máster en Negocios 2011, dirigido a empresarios, ejecutivos, emprendedores y estudiantes avanzados. Un programa pensado en la aplicación directa de los conocimientos y herramientas en la empresa, dictado por prestigiosos y reconocidos profesores de negocios de la Argentina. Se cursa en forma presencial y simultáneamente en 10 ciudades de todo el país, un día y medio cada 3 semanas durante 8 meses. Informes e inscripción, información@materiabiz.com. Teléfono 011-4772-0600. www.masterennegocios.materiabiz.com. Una empresa que crece tiene un banco que la acompaña. Por eso Galicia Pyme te ofrece soluciones, el mejor financiamiento y asesoramiento. Llámanos al 0810-777-3777. Banco Galicia, cada día más cerca de tu empresa. Slap!
Romano, de la empresa Edasi. Somos una empresa de tecnología actualmente en expansión y bueno, estamos necesitando asistencia para este proceso. Mi nombre es Gastón Testi, soy de la firma Qualife y vengo acá a participar en el premio Mentores para ver de tratar de potenciar mi negocio. Soy Nicolás Camaraza, tengo 34 años, vengo de la historia en juegos, somos una empresa que hace videojuegos, estamos empezando a extender nuestro mercado y estamos buscando gente que nos acompañe en este crecimiento. Mi nombre es Jorge Sturla, soy el presidente de Sturla Viajes, nos dedicamos al transporte fluvial de pasajeros en el Delta y en Río de la Plata y nuestro principal negocio hoy para desarrollar es la primera línea regular que une la ciudad de Buenos Aires con el Urbano Norte. Mi nombre es Julieta Galloso, yo soy la fundadora de Indarra, que es una marca de ropa con tecnología y en estos momentos la marca está en una etapa para poder crecer y consolidarse en el mercado. Soy Carlos Raba de Nucha. Venimos a ver con qué unidad de negocios nuevos podemos seguir creciendo. Soy Marcos Prosdósimo de la empresa Vivindu de Córdoba. Desarrollamos un sistema constructivo de alta calidad para construcción de viviendas o de cualquier tipo de arquitectura. Y hoy nos encontramos desarrollando un kit de vivienda para autoconstrucción. Soy Matías Portela de la empresa Ondulé Juguetes Ecológicos. Nos especializamos en fabricar juguetes a partir de cartón reciclado. En este momento nos encontramos en la etapa de prototipo finalizado y vamos a empezar nuestra comercialización a partir del mes de octubre en la ciudad de Córdoba. Mi nombre es Darío Grotogini, soy ingeniero agrónomo y formo parte de Esencia del Bosque. Nosotros producimos aceites esenciales y aceites semillas 100% naturales y puros. Y en este momento estamos en un proceso que necesitamos aumentar la producción para satisfacer mercados del interior y algunos mercados de afuera como España e Italia. Mi nombre es Leandro, soy de Charinut, una línea de alimentos funcionales que al mismo tiempo que buscar mejorar la calidad de los empleados de las multinacionales busca promover las acciones de responsabilidad social. Mi nombre es Matías Koretsky, soy el fundador y CEO de Blue Health. Blue Health es la primera empresa argentina en desarrollar el concepto mHealth en la región. El concepto de mHealth tiene que ver con todo lo relacionado a prácticas de salud a través de dispositivos móviles. Mi nombre es Mario Fernando Toy y soy el inventor de las vacinillas, o sea, las chatas de papel, junto con mi socio Gustavo Pinos. Intentamos establecer una empresa que se llama Bedpan Safe, Sociedad Anónima. Mi nombre es Ana Ciro, diseñadora y directora de Volá. Nosotros desarrollamos, diseñamos y fabricamos juguetes de estimulación motriz y venimos a Mentores en busca de capacitación y apoyo para nuestro emprendimiento.